Saludos, es Yolanda y hoy voy a demostrarle cómo yo hago el glaseado o el buttercream. Vamos a necesitar 1 libra de azúcar glass o la azúcar confectioner's sugar, la que es 10X. Vamos a necesitar de 2 a 7 cucharaditas de leche o agua. También una cucharada de merengue en polvo. Si es alérgica o alérgico al merengue o al huevo, entonces puede eliminar el merengue. El merengue es más bien para darle estabilidad, para estabilizar el glaseado. Ok, no tiene que usarlo si no le hace bien. Media taza de manteca vegetal. Y por último, media taza de mantequilla. Ok, vamos ahora entonces a cremar mantequilla con manteca. Ok, cremamos la mantequilla y la manteca en nuestra batidora. Voy a acercar un poco más la cámara. Entonces empezamos a cremar. A cremar por unos cuantos segundos. Cremamos bien. Siempre raspando los lados, ¿verdad? Para que todo quede bien unido. Debemos siempre usar una espátula y unir todos los ingredientes. Bien. Ya que están cremado, voy a añadirle ahora la vainilla, ok, y le voy a añadir 2 cucharaditas de la leche. Acuérdense que son de 2 a 7 cucharaditas, más o menos. Muy bien, entonces ahora procedemos a añadir el azúcar siempre poquito a poco, taza por taza. Ok, y cuando empecemos la batidora, empiécenla a velocidad muy lenta, porque si la empiezan a velocidad alta, todo el polvo del azúcar sube. ¿Ok? Este buttercream o glaseado pueden usarlo para glasear su bizcocho, ¿verdad? Con una consistencia mediana. Para hacer flores con una consistencia rígida. Y para escribir en su bizcocho, en sus bizcochos, con una consistencia suave o floja. Por cada taza de buttercream se le añade 1 cucharadita de leche para seguir entonces aflojando más la consistencia. Ok, ahora bajo mi máquina. Vuelvo entonces. Pongo un poquito más de azúcar.
Otra vez, lentamente, para que no suba el azúcar, no suba el polvo. Y le voy a añadir otra cucharadita de leche. Ya le he añadido 3 cucharaditas. Ok. Ahora abajo y le añado el resto de mi azúcar. De esta forma. Ok. Escurriendo todo para no desperdiciar nada. Ok, bien. Entonces, vuelvo y subo mi batidora. Vuelvo otra vez. Iniciándola a velocidad baja. Le voy a echar la cuarta cucharadita de leche. Ahora le voy a echar una cucharada de el merengue. Como les dije, si usted es alérgica al huevo o alérgico, no lo use porque le va a hacer daño. Ahora la subo para batirla 2 o 3 minutos. Si notan, la máquina está trabajando un poquito fuerte. Eso es que la consistencia del glaseado está muy, muy fuerte. Voy a añadirle otra cucharadita. Ya con esta van 5. Ahora subo la velocidad. Ok, como les decía, cuando usted termine con esta de hacer este buttercream, va a tener una consistencia fuerte. Para hacer que tenga una consistencia mediana, por cada taza de crema se le echa una cucharadita de leche. Entonces, para una consistencia bien floja, por cada taza se le echan entonces 2 cucharaditas de leche o de agua. Pero es mejor usar la leche porque contiene grasa. Ok, entonces ahora apago mi máquina. La bajo y ahora voy a raspar todo el tazón. Se fijan, todo el tazón, raspándolo y limpiando mi espátula con la paleta, con el globo, la paleta globo. Ok. Porque así todo se mezcla. Todo queda bien mezclado, fíjense. Ok, mezclando bien todo, raspando. Entonces ahora para batirlo ya al final, subo nuevamente el tazón y ahora voy a velocidad mediana alta. Le voy a
a echar otra cucharadita de leche. Por todo le eché como 6 cucharaditas. 6 cucharaditas de leche le utilicé. Si quiero puedo usar otra. La última. Ahí están las 7. Entonces lo bato por unos segundos más para que la leche se una con el azúcar. Pueden también utilizar cualquier extracto. No solamente tiene que ser la vainilla. Puede ser cualquier otro extracto que usted quiera utilizar. Ok, bajo ahora mi máquina y les voy a mostrar. La consistencia. Fíjense. Miren. ¿Ven qué consistencia? Muy buena para ilustrar un cake o un bizcocho. Esta es la consistencia que debe de tener. No está muy gruesa, ni tampoco está muy líquida. Ok, no, muy floja. Así que es todo. Muchas gracias, que Dios les bendiga.